Tel Televisión Online presenta. Alzas en las puertas de las hijas de Sion y me goce en tu salvación. Nos gozamos en la salvación del Señor, amén. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo, y los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, ¿a dónde se van a ir? Al Seol. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Amén, hermanos. Aleluya, Señor. Amén. Y la palabra nos bendice y nos habla nuestras vidas. ¿Cuánto hemos esperado nosotros en el refugio y en la esperanza de nuestro Señor? En algún momento, cuando nuestros enemigos nos afligen, cuando viene aquel que quiere hacer, hermano, caer tu vida, ¿dónde está nuestro consuelo? ¿Dónde está nuestro refugio? ¿Quién es nuestra esperanza? ¿A quién nosotros doblamos nuestras rodillas? ¿A quiénes nosotros acudimos? Amén. Aleluya, hermanos. Y el salmista decía algo cierto, porque la obra de los malos va a perecer. Amén. La obra de los malos perece, la obra de los malos se acaba, y siempre al final se va a levantar el Dios Todopoderoso. Dice que Él es el que juzga con juicio, con recto juicio, con su juicio, amén, no con nuestro juicio, aleluya. Él juzga con su juicio, aleluya, y Él da paga a los impíos y a los inicuos. Y dice la palabra, y nosotros lo hemos visto también, cómo el Señor ha destruido al enemigo de nuestras almas, amén, y cómo el Señor nos ha levantado en victoria, aleluya, aleluya, cómo el Señor no echa fuera un corazón contrito, un corazón humillado, aleluya. Cómo el Señor, hermano, escucha la oración de sus hijos cuando oramos por fe, amén, aleluya. Dice, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente, hermano, amén, aleluya. Ni la esperanza, hermano, de los pobres perecerá perpetuamente. Nosotros tenemos una esperanza que no nos avergüenza, una esperanza en un Dios todopoderoso, en el único Dios, en el único Señor. Y a Él oramos y a Él clamamos, amén. Y su nombre es el nombre que nosotros invocamos, amén. Y en Él, hermano, está puesto nuestro corazón para que Él haga su gloriosa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, amén. En su vida, hermano, usted es muy bendecido. Yo soy muy bendecida, amén, porque tenemos a un Dios poderoso, aleluya, al único Dios, hermano, amén. Antes no teníamos esperanza, no podíamos, hermano, por ningún medio, aleluya, pero ahora tenemos al Señor. Entonces decía, levántate, Jehová, no se fortalezca el hombre, aleluya, en sus propias fuerzas, ¿verdad? Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. ¿En qué decía el salmista? Pon temor en las naciones, aleluya. De repente hace falta que el Señor ponga temor de Él en nuestras vidas, amén. Para que nosotros, hermanos, le busquemos a Él con temor y con temblor, dice su palabra. Con temor, con temblor, con reverencia, amén. Pon, oh Jehová, temor en ellos, decía el versículo 20. Conozcan las naciones todas que no son sino hombres, aleluya. Aleluya, hermano, somos hombres en esta tierra. Amén. Somos hombres en esta tierra, pero hombres, hermano, necesitados del Señor. Aleluya. No somos cualquier hombre, no somos cualquier cosa. Somos gente necesitada del Señor. Amén. Y bajo esta palabra, bajo esta ministración que el Señor nos ha venido hablando, nos ha venido bendiciendo, vamos a comenzar el culto este día, hermano, dándole las gracias al Señor, presentando nuestras vidas, presentando, hermano, lo que nosotros somos. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios, inclinando nuestra cerviz, hermano, si usted
importante que se postra, hermano amado, lo importante es que humillemos nuestro corazón delante del Señor. Lo importante es que dejemos que su Espíritu Santo, hermano, ministre nuestra vida, hable a nuestros corazones. Aleluya, Señor. Lo importante, hermano amado, es que abramos nuestro oído, que destapemos nuestro oído, que saquemos esa sordera, aleluya, que le pidamos al Señor que nos saque esa sordera para poder escuchar su voz, aleluya, para poder escuchar lo que Él nos quiere hablar, aleluya, Señor, para escuchar solamente tu voz, Señor, y no otra voz, Padre, para solamente, Dios de la gloria, Padre, ser bendecidos por usted, Señor. Este día, mi hermano amado, yo quiero invitarle a que podamos comenzar este culto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, en el nombre de aquel hermano amado que un día le llamó a usted, me llamó a mí, en el nombre de que es por sobre todo nombre, pero de verdad, su nombre es por sobre todo nombre, porque nada ni nadie se compara a la salvación tan grande que nuestro Señor nos ha dado, al perdón de nuestros pecados. No hay nada que se compare, mis hermanos, a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No hay nada que se compare, aleluya, mi Señor, aleluya, Padre, a su amor eterno cada día en nuestras vidas, Señor. Nada se compara a la misericordia derramada sobre nosotros, que aún conociéndole, Señor, que aún, Padre amado, Señor, estando en tu casa muchas veces, Dios de la gloria, Padre amado, no tomamos en cuenta, Señor, tu bendición, pero aquí estamos un día más, Señor, un día más para arrepentirnos, un día más, Dios de la gloria, Señor, que usted nos da por su gracia, por su benevolencia, Señor, para poder acudir a usted, Señor, al pronto socorro, al pronto auxilio, Señor, oh Dios de la gloria, Padre, para ir a tus pies, para rogarte, para pedirle, Señor, Dios mío, que el que está afligido, que salga de la aflicción, el que está ahí enfermo, que pueda salir de su enfermedad. Por eso vamos a sus pies, mi Señor, porque usted es el único, Señor, que nos puede salvar, el único que nos puede ayudar en el día de la angustia, en el día malo, Señor. Ahí va a estar usted, ahí va a estar su voz, Señor, ahí va a estar su fidelidad, Padre, cuando reconocemos lo que somos, cuando reconocemos, Señor, que te necesitamos, mi Señor, cuando te reconocemos, Padre, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Rey. Ahí está usted, Señor, extendiendo su mano, Señor. Ahí está usted, mi Cristo, aleluya, Señor. ¿Cuál siervo vino dado a los hombres, Señor? Aquí, Padre, para poder a cada uno de nosotros, los que hemos creído, Señor, encontrar en usted la verdad. Y esa verdad, Señor, nos hace libre de nuestros problemas, nos hace libre de nuestras rebeliones, nos hace libre, Señor, Dios de la gloria, de todo nuestro pecado, de toda nuestra iniquidad que arrastramos durante años, Señor, aleluya, Dios de la gloria. ¿A quién iremos?, decía, y nosotros también decimos, ¿a quién vamos a ir?, ¿a quién vamos a acudir? Solo usted tiene palabras de vida para cada uno de nosotros, solo usted tiene respuestas para nuestras vidas, solo usted, mi Señor. No hay hombre alguno, no hay Dios alguno hecho por los hombres que pueda, Señor, ser tan verdadero, tan veraz, tan real, Señor, oh Dios de la gloria. Gracias le damos por su presencia, mi Señor, gracias le damos por su ministración, gracias porque está ahí, ahí hablando nuestros corazones, está ahí convenciéndonos de nuestros pecados, está ahí queriendo, Señor, que volvamos nuestros pies a tus caminos, Señor. Gracias, mi amado Rey, Padre, porque nos has guardado hasta el día de hoy y nos sigues guardando, Señor, oh Dios de la gloria, como iglesia, como congregación esta tarde, mi Señor. Queremos, Dios de la gloria, Padre, adorar, presentarnos, Señor, delante de suyo, en completa humillación, Señor, oh Dios de la gloria, Padre, bajando nuestras altiveces, bajando nuestras autosuficiencias, bajando, mi Señor, Padre, todo lo que nos aleje, todo lo que nos aparte de usted, Señor, todo eso dejándolo ahí a los pies de Jesucristo, a la cruz, Dios mío santo, llevándolo ahí, Padre de la gloria, a someterse, Señor, aleluya, Padre, para que tu nombre sea exaltado, mi Cristo, para que su nombre sea glorificado en medio nuestro, en nuestras vidas, Señor, Dios de la gloria.
gloria, Padre. Te damos las gracias, Señor, Dios mío santo, porque ¿quiénes somos nosotros para que usted, Dios mío, nos bendiga? ¿Quiénes somos nosotros, hombres, mujeres, que fallamos, Señor? ¿Quiénes somos nosotros, Dios de la gloria, Padre amado, Señor, que con nuestra mente, Señor, pecamos, Señor? ¿Quiénes somos nosotros, Padre, aleluya, para que su amor, para que su misericordia sea levantada, sea derramada en nuestras vidas, Señor? Dios mío, gracias le damos, Padre, esta tarde, Señor, y queremos, Dios mío, la gloria, Dios mío, elevar nuestra alabanza, queremos elevar nuestra oración, Señor, Padre, que pueda ser oída ahí en los cielos, Señor, y aquí, Dios de la gloria, Padre, aleluya, Señor, Dios mío, a usted, Dios de la gloria, a usted que es digno de ser alabado, a usted que es digno de ser exaltado, Señor, solo a usted, Padre amado, que nos ha dado la vida, que nos ha permitido vivir, Señor, solo a usted que nos ha permitido estar en pie hasta el día de hoy, Señor, solo a usted, Dios de la gloria, que nos da la bendición de juntarnos, de estar en su casa, Señor, de poder compartir con los santos, Señor, solo a usted, mi amado Rey y Salvador, Padre, le pedimos este día, mi Señor, oh Dios mío de la gloria, glorifícate, glorifícate a través de la alabanza, Señor, usa a mis hermanos amados, Señor, Dios de la gloria, úsanos a la iglesia entera, Padre, para poder levantar una adoración, Dios mío, salida de nuestro corazón, Padre, esas palabras que están en nuestra vida, esas palabras que están en nuestro corazón, Padre amado, de gratitud, Señor, esas palabras que están en nuestro corazón, muchas veces de un corazón agradecido y otras tantas de un corazón necesitado, Señor, oh Dios de la gloria, pero esas palabras queremos levantar, aleluya, delante suyo, Señor, sabiendo que usted nos oye, sabiendo, mi amado Rey, Señor, que no tenemos una momia por Dios, que no tenemos un madero ahí clavado detrás de nosotros por Dios, no, Señor, sino que tenemos un Dios vivo, un Dios que oye, un Dios que responde, aleluya, que nunca jamás dejará a sus hijos desamparados, que nunca jamás, Dios de la gloria, aquel que se humilla, aquel que busca tu rostro, Señor, tú no esconderás tu rostro de él, Señor, o de ella, Padre, ahí va a estar usted siempre presto, Señor, aleluya, Dios de la gloria, que cuando tu pueblo te invoca, Señor, ahí estás tú, Señor, con tu oído presto, Padre amado, aleluya, Señor, y no porque lo hemos leído, mi Rey, hermanos amados, lo hemos vivido, aleluya. Lo hemos vivido cada uno de nosotros. Hemos vivido que cuando nos humillamos, cuando buscamos la gloria de Dios, cuando buscamos la presencia de Dios, cuando buscamos el rostro del Señor, si se le pudiera decir rostro, ahí está el Señor, hermano, trayendo refrigerio, mis hermanos, trayendo, Dios mío de la gloria, lo que a usted y a mí me falta, aleluya. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, amén. Ese es nuestro Salvador, aleluya. Y en el nombre de Jesucristo nos reunimos este día, aleluya. Aquel que nos ha lavado nos ha limpiado, amén. Padre amado, reciba gloria, reciba honra a usted, Señor. Dios de la gloria, bendito su nombre, Padre. Y comenzamos, Dios de la gloria, Rey, este servicio, este culto, Señor. Como hermanos, tú, hermanos en Cristo, Señor. Cada uno de nosotros, Rey, con nuestro corazón abierto delante suyo, Señor. Aleluya, esperando, anhelando, Señor. Dios mío, que usted nos ministre, Padre. Que usted hable, Señor, una palabra suya, Señor. Aleluya, aquel que estaba enfermo decía, una palabra suya, Señor, bastará para sanarme, Señor. Muchos necesitan una sola palabra del Señor para levantarse, aleluya. Muchos necesitan una sola palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria al Rey, Señor. Gracias le damos, Señor, esta tarde, Padre. Bendiga a los hermanos que se están añadiendo, Señor. Bendígalos, guárdelos, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor. A cada uno, Dios de la gloria, Padre. Santo, santo eres tú, Señor. Santo es usted, Dios mío, Rey.
Te alabamos, Señor, te adoramos, Rey. Glorioso, Señor. Bendito Padre, bendito Señor. Gracias, Rey, gracias, Señor. Aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios. Glorificamos a ti, Señor. Sí, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor. Aleluya. Nuestras preocupaciones, Señor. Todo Señor. Padre, todas nuestras cargas las dejamos amén. Delante de tu presencia. Amén, amén. Y descansamos en ti, Señor, porque en ti confiamos, Señor, con todo nuestro ser. Y ahora te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Jesús. Porque tú eres digno de exaltar. Tú eres digno de alabar, de bendecir, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Aleluya, Jesús. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Él mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Él mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Señor, gloria a Dios. Grandes cosas ha hecho el Señor, aleluya. Su iglesia lo puede decir. Grandes cosas. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Dios ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Aleluya, sí, Señor, somos libres, Jesús. Por eso nos gozamos. Señor, y anunciamos tu grandeza, Señor. Así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba. Así como David fluía en su presencia, yo cantaré, yo danzaré en su presencia, me gozaré y te daré
toda la gloria. Ante su trono yo me postraré, yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me postraré, santo, 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 aleluya, Señor, tú eres santo. Santo, 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 tú eres santo, 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 así como David. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me postraré, yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me postraré. Aleluya, Señor. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Cuántos se gozan en su presencia? Porque Él es el Cordero. Aleluya. Él es el Cordero que ha de venir. El Cordero de Dios, el Cordero de Gloria. Aleluya, Señor. Nos gozamos en ti, Jesús. Me gozaré.
cantaré. ¿Cuántos pueden glorificarle? Sabiduría su ya es.
asombro allí me habré de postrar. Es el Hijo de Dios, todo lo que existe,
Jesús, por ti, para ti, Señor Jesús, Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.